No estoy formado para una firma de autógrafos, no estoy firmado para un juguete exclusivo, estoy formado para unas palomeras y unos vasos exclusivos, super cabrones, que me encantaron, pero es la única forma de encontrarlos. Y solamente un día estuvieron disponibles, entonces parece ser que sí se me va a hacer, espero que sí, espero que no sea el típico que llegas al estante y ¡ah! Se los acabaron, joven. Get your hands up. Van pasando para comprar. Get your hands up. No sé cuántos. Obviamente también te van limitando el número de piezas que puedes comprar, ¿no? A veremos cuándo nos toca. Por lo menos uno vamos a tener. Vean las joyas, güey. Esa palomera de Deadpool Zombie está poca madre. Esta que la han criticado muchísimo, esta ya está soldado. Pero hay tikis, hay palomeras de Wolverine con la boca abierta. De Deadpool. Tengo la edición especial de las palomeras y los vasos de Deadpool y Wolverine. Bienvenidos al unboxing. Pues parecía broma, pero lo lograron. Así es, bienvenidos al unboxing de las palomeras y algunos productos que sacaron de Deadpool y Wolverine, esta película que tiene unos cuantos días de estrenada en el mundo entero y que está llena de polémica, de la polémica chida, de la polémica como divertida, que se pueden hacer memes, que se pueden hacer chistes. Y todo esto surgió a raíz de esa famosa palomera de Dune, donde aparecía ese gusano terrestre, pero que en realidad tenía forma de otras tantas cosas según la imaginación de cada uno de ustedes. Y entonces Ryan Reynolds y su pandilla empezaron a decir: ok, vamos a sacar unas palomeras bien chingonas. Y sacaron estas imágenes. Muchos decíamos: ¿será o no será? ¿Será parte del chiste? Se viralizó por todas partes diferentes imágenes. El punto es que hoy les puedo decir que AMC, o sea, la cadena más grande de cines de Estados Unidos, lo ha logrado, lo ha hecho. El equivalente a lo que es Cinemex y Cinépolis en México, en Estados Unidos, se llama AMC. Y bueno, hay diferentes compañías, no nada más está AMC. Y entonces fuimos yendo a los estrenos y nos topamos con algunas palomeras mucho más tradicionales como estas, ¿no? Son un par de palomeras que tienen una estructura pues nada más como de una cabeza y no tiene ciencia, simplemente se le abre como que la tapa de los sesos y listo, una se la abre para adelante, otra se abre para atrás y listo, y ahí se mete un poco de palomitas y literalmente es un poco porque pues les caben muy poquitas palomitas, terminan dando el bote completo y tú le vas poniendo las palomitas que necesitas. Es un montón de plástico. Tiene muy buen acabado esta de Wolverine. Inclusive tiene un poco de textura. Diferente la parte de la cara, de la parte de la máscara, a la parte del antifaz, que es mucho más liso. Pero es un poco delicada, porque tiene esta parte del antifaz que si la aprietas un poquito de más, crack, se va a romper, ¿eh? Seguro se va a romper. Entonces es un material algo delicado. Ambas con sus ojos blanco, como es el estilo de los cómics y como es el estilo de la adaptación que hicieron en ambas máscaras en el live action. Ya lo verán, algunas personas ya lo vieron en el estreno de la película y algunos otros terminarán viendo justamente los ojos de Deadpool y Wolverine en estos colores, en color blanco. La palomera de Deadpool, ya sabes, tiene ahí un piquito en la nuca y los ojos los tiene como en estas partes como prismáticas, que no son totalmente planos o circulares, sino que tiene ahí como su ondita. Entonces, la neta es que dijimos: ah, está bien, claro que sí, me lo doy. Y entonces las adquirimos y dijimos: está bien chida. Y entonces llega la Comic Con y hay un montón de stands de diferentes marcas, de diferentes juguetes, de diferentes películas. Y también está presente AMC, o sea, la cadena de cines. Y adivinen qué, muchachos. Pues sí, lo hicieron, lo amenazaron y lo trajeron. Aquí están las palomeras oficiales exclusivas de Deadpool y Wolverine que hubo en algunos pocos cines en Estados Unidos y que en realidad pues se acabaron en 2 segundos. Entonces, si no es una palomera exclusiva de la Comic Con, pues sí terminó siendo un poco de forma no oficial exclusiva de la Comic Con. Entonces estoy hablando de la palomera de Wolverine y la palomera de el zombie Deadpool, además de un par de vasos más que también les voy a enseñar. Entonces acompáñenme a ver el detalle de todo esto. Vean nada más, este es el vasito, esta es la copa, esta es una copa, este es otro vaso de Wolverine, esta es palomera de Deadpool Zombie y palomera de Wolverine. ¿Cuántos me acaban de comprar? ¿Cuántos podré comprar? How many can I get? Two. Can I have two Wolverine, two Deadpool cups as well? And glasses. Bueno, pues lo logré. Tengo dos de cada uno, es un desmadre esto. Pero lo logré. Ahora ya tengo para mis chamacos. Comencemos con la palomera
más chida. Para mí, esta es la más chida. Es la de Deadpool Zombie. Aquí está conmigo Dan y me va a estar opinando algunas cositas acerca de esto. ¿Qué opinas acerca de esta palomera? Está bien chida. Como los detalles de acá están bien chidos, ¿no? Sí, tiene como la máscara rasgada y con este tipo de plástico que asemeja justamente a la tela rota de la máscara de el buen Deadpool. Ah, y la imagen está bien chida, como de los dientes caídos, ¿no? Sí, porque por lo general simplemente son palomeras que están en una sola pieza y aquí tiene los dientes caídos como de zombie y se abre y se cierra. Se abre la quijada y se cierra de una forma bastante realista, como un cráneo. Y acá, en la tapa de los sesos, se le ponen las palomitas. La parte de la palomera tiene todo el mecanismo que justamente ahí tenemos los restos de las palomitas, pero es el mecanismo que tiene para abrir y cerrar la boca. Realmente no tiene ninguna ciencia. Incluso podría ser un poquito incómodo para las palomitas, porque se pueden estar ahí entre los recovecos, se pueden estar ahí escondiendo. Y en la parte de la cabeza, de los sesos, también está esta pequeña hélice con la que se transporta el buen Deadpool en esta versión zombiesca. A ver, gírala, pequeño. Ahí está, girando, y de esa forma se podría transportar directamente hasta volando, tu estómago, ¿no? Exacto. Y tiene esta basecita, que realmente también está bastante curioso, porque pues aquí la vas a poder sostener y vas a poder comer tus palomitas. Es algo que no sucede muchas veces, pero obviamente está pensada como para que la tengas en tu colección y la dejes de adorno en tu casa. Así que está bastante chida. Los ojos ahí están, los ojos como de color medio verde amarillento. Y yo digo que tiene esto como que para parecer que está volando y al mismo tiempo para... Si yo le quito esto, mira. Sí, también lo podremos dejar así. Son piezas que se ensamblan o se desensamblan para que lo puedas tener aquí, para que lo puedas tener de adorno simplemente. Y como lo pueden ver, la textura está chida también. Tiene distinta textura tanto de la máscara como en la parte del antifaz, como en la parte del ojo. También es como en relieve. Entonces está bastante cool. ¿Sí o no, pequeño? Sí. Y bueno, también en la parte del casco, no es un casco que solamente esté pintadas las rayas o con los diferentes colores, sino es un casco en relieve. Es un casco impreso de una forma chida para que tenga esa cuestión realista, e incluso estas especies de costuras, que obviamente no son costuras, sino son bordes de plástico, asemejan justamente eso, como si estuviera cosido todo este casco, que podría asemejar también un rollo de piel. Y ahí aparece el número de serie. ¿Viste que aquí como que tiene como si se le estuviera rompiendo esta parte del cráneo? Sí, sí, sí. También tiene ese pequeño detalle. Y atrás tiene licenciado Marvel, la marca registrada justamente. Y para mí este es el más chido. Pero también para mí, la verdad. El que comenzó todo, estamos de acuerdo, Dan, el que comenzó todo el desmadre y todo lo que estuvimos viendo fue el de Wolverine. Y precisamente este bote fue diseñado por Deadpool, así es. No por Ryan Reynolds, sino por Deadpool, como una especie de troleo al personaje. Can also be used for popcorn. O sea, también se podría usar para palomitas. Es decir, el buen Deadpool está sugiriéndonos que este bote no se use para palomitas. Tal vez lo pudieras usar para palomitas, pero no es el objetivo. Porque ¿cuál es el objetivo? Ok, vámonos a detalle. Está el casco del antifaz de Wolverine, bastante chido, muy realista, con el color amarillo y negro. Un material totalmente brilloso, un material que es plástico. En el interior de la boca, si nos vamos a detalle, podemos ver que asemeja justamente lo del gusano, ¿no? Lo del gusano de Dune que les comentamos. Ahí está la lengua y está justo aquí. Entonces, simplemente, si ustedes quisieran palomitas, pues hay que meterle pues toda la mano, ¿no? Incluso el puño completo. El puño completo le cabe a Wolverine. En exclusiva, Deadpool dice que a Wolverine le cabe el puño. Curioso, curioso. Obviamente, ya lo saben, un poquito con el albur. La lengua está rugosa. La lengua tiene textura también. Y el resto del casco, la verdad es que está bastante chido. Y obviamente está bizarro, está raro, está extraño. Tiene incluso esta
expresión, el buen Wolverine, de estar como enojado. Y lo mismo que les dije en la otra palomera de Wolverine, esta parte del plástico, pues es un plástico delicado, que sí. Que sí, sí, lo hice a propósito, pero si lo vences de más, si lo aprietas de más, podría llegar a romperse, entonces hay que tener cuidado. La parte de abajo, ahí aparece los logotipos de AMC Theaters, de los cines AMC, y ahí aparece, como lo vieron hace rato, como si fuera una especie de autógrafo, Deadpool ahí con sus corazoncitos, y de esta forma bastante, pues, orgánica, por así decirlo, nos muestran justamente el bote de palomitas de Deadpool. Son totalmente distintos estos dos, o sea, además de lo evidente, pues esto es muy fidedigno a la película, muy fidedigno a lo que es el personaje, y esto es directamente una referencia al meme que se hizo en internet y que pues lo concretaron los señores de AMC a través de la colaboración con Deadpool, con Wolverine y con todo Marvel. Tenemos también los vasos también están bastante chidos. A mí uno que me gustó mucho es este de Deadpool. ¿Este te gustó? Mucho. Creo que sí está más chido este, ¿no? De los vasos, creo que este está más cool. Vean la textura que tiene esto. Y además, miren, por aquí como a propósito le hicieron como mugre de cuando, como pelea, ¿no? Exacto, sí. Es una máscara integrada en un vaso. Y no es como solamente pintar el vaso de rojo, sino como lo comenta Dan, tiene un efecto de máscara desgastada, de máscara inclusive sucia por las batallas. Ah, qué chido. Y bueno, ahí está el antifaz también con la misma tradición de seguir la textura distinta de la máscara, del resto de la cara y la cabeza. Y vean, no es un vaso así como pues, recto, sino que tiene el perfil cuidando bien la ceja, cuidando bien la boca, la nariz y asemejando justamente la cara de Deadpool. Y bueno, ahí está el resto de los detalles con el traje, con el cuello y con, obviamente, el cinturón. No es desechable, es un vaso para coleccionar, para tener, para usar, para que te tomes tu bebida, tu café, tu agua, refresco, lo que tú quieras. Y sí, como lo descubriste por acá, Dan, está Deadpool, el nombre del personaje y también el nombre de la película Deadpool y Wolverine de Marvel Studios. También algo que me di cuenta es que, mira, por aquí tiene el buen Deadpool dando un like diciendo cómprame en inglés. Exactamente, mi amor, muy bien. Justamente estos vasos, ya hemos visto estas estructuras. Estos vasos tienen este orificio, este circulito, para que justamente metas esta figura que tiene este círculo abajo. Y de esa manera es fácil de ensamblar, simplemente la pones así. Pero bueno, así como es fácil de ensamblar, así de fácil es que se te caiga. De hecho, la hemos traído por aquí, por allá, y se ha caído un par de veces. ¿Estamos de acuerdo, Dan? Sí. Pero lo que hicieron estos muchachos, esta figura, la verdad es que está bastante chido. De nueva cuenta, el monito está muy bien hecho, muy bien impreso. Y tiene detalles en todo el traje, como aquí en las espinilleras, en las sombreras, en la máscara, en la parte de la espalda. O sea, es una figura impresa 360 grados por todas partes. Tiene un detalle de terminación bastante cool. Este letrerito también siento que está un poquito delicado. En cualquier momento se le puede romper los dedos. Entonces sí está medio de mírame y no me toques, pero está chistoso el detalle, ¿no? Que obviamente son unos descarados y saben que pues estamos cayendo en sus garras del consumismo y el capitalismo para comprar todo esto. Y dice, cómprenme, chimichangos. Pues bueno, este es el vaso del buen Deadpool. Para abrirlo, ¿cómo es? Mira. ¿Se gira? Ah, no, se quita simplemente, ¿no? Sí. Sí, se quita, o sea, se cierra a presión y se abre jalándole nada más. No es como que tenga rosca, no tiene ninguna rosca. Y bueno, listo, ahí está. Y ahora vámonos con el de Wolverine. También Wolverine tiene su propio vasito coleccionable. La diferencia y por lo que a veces el personaje de Deadpool siento que se ve mejor es porque todo el personaje está cubierto de pies a cabeza. Y entonces, la diferencia con Wolverine es que la estructura, el diseño del personaje, es que parte de su piel sí se ve en la cara, obviamente. Es la máscara cubriendo la mitad de la cara y el resto de la piel la deja afuera. Entonces, pues justamente así estamos viendo al buen Wolverine enseñando los dientes, enseñando la mazorca. Creo que falta un poquito más de colmillo, ¿no? Enojando, ¿no? Sí, está muy enojado, está estreñido o
algo así. Pero bueno, conserva esos detalles de producción. Tanto la textura mucho más rugosa, mucho más plasticosa, por así decirlo, en la parte de la cabeza, de la frente. Como los hombros, ¿no? Sí, así como distinto a la parte del casco, o del antifaz, como ustedes lo quieran ver. Sin embargo, le cortan. Casi siempre, como lo vieron en las otras palomeras, ha salido el pico del antifaz, y en esta ocasión se lo ahorraron. ¿Quién sabe por qué? Porque finalmente, pues aquí también en las palomeras pudieron haberlo cortado y hecho mucho más pequeño. Y bueno, nos quitábamos esa parte como más delicada. Pero aquí decidieron justamente hacerlo de esa manera. No dejarle el resto del antifaz aquí que terminara como en pico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les hubiera gustado? La verdad, yo digo que sí. No sé si a ustedes les gusta así. Pero a mí sí me hubiera gustado que terminara en pico ese relieve, ese antifaz sobresaliente. Y el resto del cuerpo del vaso hace referencia a el traje de Wolverine que se ha adaptado de forma magistral en el live action para esta nueva película. Y ahí aparece el nombre de Wolverine y obviamente el nombre de la película Deadpool y Wolverine, y obviamente tiene el personaje hasta arriba. Veamos, de la misma forma se quita y se pone con un nivel de acabado chido. Es simplemente una estatuita pequeña, no es una figura de acción, no es articulada. Aparece con sus pequeñas garritas que están en relieve, resaltadas. Son un poco más delicadas que el resto. El antifaz aquí sí lo terminaron completo, como lo pueden ver. Los ojos en blanco. Y por fin veremos al buen Wolverine en su traje completo, con todo y máscara. Oigan, y no solamente eso, ¿eh? No solamente eso sacaron los señores de AMC, sino unos tarros. Salieron tarros de Wolverine y de Deadpool, pero solamente tenemos el de Wolverine. Este no lo había visto el pequeño Dan, y lo vamos a descubrir juntos. Mira nada más. Ahí está, miren. Este tarro salió también como parte de la mercancía oficial del AMC, de estos cines. Y no decidieron no hacer un tarro para Wolverine y otro tarro para Deadpool, sino en el mismo tarro imprimir ambas caras. Mire, así es como se ve, así de lejitos. Es un tarro como de... No quiero decir de mala forma el material, pero es una especie de cerámica. Es una especie de cerámica como si fuera una lamparita. La neta es que es un molde que hicieron. Seguramente fue pintado a mano, pero con buen nivel de detalle. Mira, ahí están las arrugas. Están como las espadas encajadas, sí, en su cabeza. Están las katanas, están las arrugas de la máscara. Igual en la parte de Wolverine aparecen las arrugas en la máscara y enseñando la mazorca. Ahí como medio gruñendo y algunos detallitos. Todo esto, como se los digo, seguramente fue pintado a mano y entonces lo hace como más exclusivo y muy delicado. Este sí, escuchen esto. Esto se te cae y adiós absolutamente todo el vaso. Todo el vaso, todo este tarro que puede servir para tu agua de cebada, o sea, tu cerveza, pues vale queso. En la parte de abajo, para que lo vean tan bien, vean que es justamente desde los cines. Deadpool y Wolverine, Marvel, lavarse solamente a mano, hecho en China, AMC, 16 onzas, está hecho para echarte tus buenos alipuses, tus buenas bebidas. Pero está padre, ¿te gusta o no tanto? La verdad que está bien chido. Pues ahí lo tienen, la colección de los aditamentos especiales de Wolverine y Deadpool, de Deadpool y Wolverine, para este estreno, que estuvieron disponibles en algunos cines en Estados Unidos, pero que dicen que se acabaron en 2 segundos, y así que también se convirtieron, como se los dije, de manera no oficial, productos exclusivos de la Comic Con de San Diego 2024. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Cuál es el que más les gustó? ¿Les gustó la copa? ¿Les gustó los vasos? ¿Les gustó las palomeras? ¿Ustedes con cuál de todos estos se quedan? Ahí lo tienen, muchachos. Estos son los vasos, la copa y las palomeras de Deadpool y Wolverine. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cuál es el que más les gustó? Si me siguen en redes sociales, tal vez se ganen alguna de estas cosas. Así que les conviene. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! Suscríbanse, síganme en todas las redes sociales. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. ¡Bye!